tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Comienzo de Estudio Deportivo en este martes. Así es, martes después del feriado que tuvimos ayer aquí en nuestra ciudad. Estamos para llevarle toda la fecha del fútbol regional. Decíamos martes 25 de junio en el programa número 28 de este año 85, desde cuando comenzamos el año pasado allí por el mes de abril. Decíamos mucho en lo que es fútbol, por supuesto, los compactos de la gran victoria de los equipos de nuestra ciudad, San Jorge goleando a el puntero, al 9 de julio Olímpico de Freire, en un gran partido y un gran triunfo también de Centro en la visita del 9 de Morteros. Compactos también que nos van llegando de otros partidos, agradeciendo como siempre a los colegas de otras localidades. Pero para ir resumiendo, para ir hablando de todo esto que tenemos de fútbol esta noche, lo voy a saludar a mi compañero Pablo Maldonado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fabián, buenas noches para vos, para toda la audiencia que está del otro lado. Así es, parecía que el viernes el Centro apretaba a todo el mundo, sí, metía una presión fantástica de manera futbolística, ganando de la 9 el viernes por la noche, y bueno, después se dieron los resultados que el Centro hubiese deseado, sobre todo el de Belgrano de la Para. Sin duda que el de Belgrano de la Para que no gane es lo que ayuda a Centro, en este caso, a poder meterse dentro de los mejores cinco. Pero bueno. De Junior, recordemos que el Belgrano de la Para le ganó 1-0 a Junior, con una dirigencia de Junior donde he visto unos videos, unos mensajes que andan dando vueltas por las redes, realmente muy, pero muy enojados con el arbitraje. Es que yo no sé si estará el compacto, de... un gol que le anularon a Julio. Fíjate, es impresionante, lo vi por las redes sociales. El enojo de Julio Negri, que bueno, se le salió la cadena, pero tranquilo, porque ¿qué hizo? Pidió el cambio. Sí, se sacó la cinta. Dijo, yo no juego más. Se fue de la cancha, realmente, bueno, para seguramente porque sabía que estaba muy enojado, para no llegar a peores cosas, sí. ¿Qué hizo? Decidió, se retiró de la cancha. Sí. Lo tuvieron que cambiar, tuvo que ingresar un compañero, porque, bueno, he visto, reitero... algunos... ¿Y recuerda el penal que no le dieron al Centro? Clarita, sí, mano, en el área de Belgrano de la Par. Y bueno, tiene que ver un poquito con todas estas cosas. El arbitraje viene complicado, viene muy malo. Uno no quiere decir que venga tendencioso, ¿sí? Uno quiere marcar que vienen los arbitrajes muy malos, ¿sí? Uno entiende y felicita por allí si la liga quiere ser transparente en la decisión o en el sorteo de los árbitros, ¿sí? Pero después, yo creo que la sola sanción de que determinada asociación no juegue o no dirija a esta zona, la nuestra, ese fin de semana, no alcanza, porque terminan dirigiendo en otro lado. Ellos dirigen en otro lado, eso no hay problema. La asociación tiene que también marcar una multa. Uno ve por ahí algunos árbitros que por ahí está fuera de estado, está, ¿no? Para dirigir. O garantizarse de que no vaya a dirigir en otro lado. Así, bueno, no multas a la asociación. No dirigen en la norte, pero van a la sur, van a otros... Van a la Liga Cordobesa. Van a otras ligas de Villa María, dirigir. Ellos no los paran acá, digamos, pero... Mirá que toda la semana leemos en los informes del Tribunal de Disciplina errores de los árbitros en la simpleza de un amonestado, de un expulsado. Más que la planilla. Capacitación, preparación, claramente sería lo mejor para el arbitraje, no solo dentro de la cancha, sino también un tratamiento psicológico. No quiero decir que no estén en condiciones, digo, para tratar la psicología del jugador también, en los momentos más temperamentales de un partido. Hasta con el mismo reglamento. Hasta con los pibes, ¿no? Hasta el mismo reglamento, por ahí como que no están al tanto con el reglamento. Sanciona o no sanciona. Sí, ni hablar. Pero bueno, metemos en los compactos. Dale. Vamos rápidamente porque tenemos muchos. Ya vamos a ir con San Jorge. Ahí tenemos San Jorge y el 9 Freire. Primer partido que tenemos de esta noche, donde el 9 formó con Ritir en el arco, Cuello, Oscares, Ríos y Garita, Valdoménico, Cariñano, Iván Peralta, Brigmanense, Farías, Pérez y Toranzo. En el banco de suplentes, Dundo, Dovis, Bravo, Lescano y Figueroa, el equipo de Sebastián Escolari y el Cepillo. Enrique Bianchotti como ayudante de campo. Bien, mandar un gran saludo a la familia Sola que nos está viendo.
consultaban si hoy pasaban el partido porque se habían sentado anoche y se todos a verlo. Bueno. A Keiko también, ¿eh? Que Keiko es también un televidente de Tolosa, que tenemos, Tolosa. Todos los días que estamos, lunes y martes, habitualmente que estamos, firme, siempre nos manda algún mensaje que nos está viendo. Así sí. Que un saludo también para él. Quizás intuyo puede estar entrenando San Jorge, pero bueno, lo va a ver mañana seguramente. Hernán, nuestro director, le manda saludo al Gordo Sola. Yo no me hago cargo de nada. Bien. Pero bueno, ayer repaso entonces también. De las formaciones y ya daba inicio el partido. Y qué decir rápidamente que San Jorge va a tener dos, por lo menos dos situaciones claras antes del gol incluso, ¿no? Aquí va, no logra cabecear el jugador de 9 de Freire, donde tuvo allí. Fíjate cómo dudan después, ¿viste? Entre Farías y Pérez. Sí, sí, los sí, los dudan dos. Porque uno creía que iba a pegarle el uno, Pérez que iba a patear Farías, y que terminó quedándose con la bola. Y mire la pelota que pone en la palma Sebastián, y allí podría haber estado el gol de San Jorge, mire. No define bien, si bien tenía un ángulo cerrado, disparo. Se le había abierto mucho la pelota. ¿No? Pero bueno, tenía una clarita otra vez allí San Jorge, marcando la vuelta rápida para el 9 de Freire, ¿no? Allí va a intentar, auspicioso el primer tiempo de uno y otro, ¿sí? En los primeros minutos. Entretenido. Después ya se fue cayendo el 9 de Freire. Allí va a intentar Gustavo Josbiak, en otra clarita, el remate y exigiendo a Rittiner en esta. Ya quedaba en posición adelantada Allende. Pero indicando, ¿no? Un buen trabajo colectivo San Jorge, sí, en todas las líneas. Está muy sólido, realmente. Está muy sólido. No recuerdo que haya tenido fisura. No. San Jorge ganó, decíamos que cuando iba 2-0 era casi... Allí. La duda si fue mano o no. Y después Ludueña, mire la palma, levanta los brazos diciendo estábamos solos adentro. Ah, bueno, después le terminamos reclamando. Fue mano, ¿no? Porque después, sí. Después en la nota le pregunté al arquero Rittiner y dice que sí, que la terminó tocando con la mano, ¿no? Cuando estaba fuera del área. Sí, 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 sí. Bueno, Ludueña ahí quería en la segunda chance que iba a tener, muy clarita, para convertir. Algo de Toranzo en el primer tiempo, después se desinfló, sí, con las subidas también de Oscares. Allí va Ludueña metiendo un zurdazo para encontrarlo a Josbiak. Nunca le bajó la pelota, Gustavo. Al loco nunca le bajó la pelota para poder entrarle. Sí. Cuello. Apareció muy poquito Pérez, que es el que tiene que hacer jugar, sí, ¿no? Al 9 de Freire. Lo buscaron mucho por arriba Faría, que siempre estuvo bien marcado por Rui, sí, o por Gallardo. Chelo Gallardo. Bien los dos. Bueno, sí. Rui venía teniendo buenos partidos. La vuelta de Gallardo volvió a marcar mucha solidez en el fondo. Muy sólido. Bueno, Albertinazzi le da también otra categoría, ¿no? Sí, sí, a la hora de salir jugando. Y bueno, yo lo vengo repitiendo ya hace unos partidos. Miren, ¿no? Solito, R cabezazo, lo daña increíble allí, ¿eh? La pegada de Mauri Sola con Sebastián Sosa. Kiko, realmente, que le está dando ahí viene un montón gol a San Jorge. Ahí viene el gol. Con derecha, la mete bien es lejos. Que se la roba Allende, sí, a sí. Josbiak, ¿no? Porque Josbiak le estaba esperando que le baje la pelota y apareció Allende de atrás. Fíjate. Parecía que lo iban a tomar. Y le apareció ayer para bien, ¿no? De San Jorge, porque le alcanza a pegar media mordida. Sí, la vos sabés que no le entra bien, de todas maneras le da la dirección suficiente para sorprenderlo, porque bien lo decías vos, ¿no? Por allí se prestaba a guardar un remate de Josbiak que aparece por sorpresa, y aquí mire Josbiak, pica la pelota de manera extraordinaria, pudo haber sido un golazo tremendo también después de que robaron la pelota a la palma. Sí, de manera displicente define Josbiak, pero exquisita a la vez, ¿no? Allí va a intentar otra vez 9 de Ferri, que le decía, con algo de Toranzo, cerrando bien allí Rui, yendo abajo, después iba Actis. Actis también, uno tiene que marcar porque Manuel hoy está cumpliendo otra función que no es natural para él, pero el equipo le exige, el técnico lo puso como un 5 más, digamos, tapón, un 5 más controlador de la jugada. ¿A dónde recupera la pelota Ludueña? ¿No? En la forma que te decía, en la forma que se brindan todo, ¿no? Porque cuando hay que defender, vuelven muchos, lo veíamos y de hecho, a la palma, ¿no? De hecho, Josbiak va al vértice del área, en todas las pelotas a defenderla, así que... Imagínese, el hombre más adelantado, ¿no? Allá a correr, esto tiene San Jorge, que es complicado para el rival. En tres toques San Jorge pisa el área.
Y más cuando un rival te juega en línea, como lo hizo Nueve Freire, quedaba siempre mal parado, ¿no? Sí. En esos pelotazos cruzados o frontales a espalda de los defensores, realmente lo complicaba mucho. Otro buen trabajo de Allende, ¿no? Sí. Que se ha ganado la titularidad. Mire la pelota que saca ahí Ritiner. Matías Lodeña parece estar errado, parece tener el arco. Siempre está en las situaciones, siempre él está bien parado para definir. No puede convertir Matías. Se fueron 1-0, tercer gol errado. 1-0 al descanso, pero puede haber hecho un par más. Sí, claramente. Puede haber sido una derrota catastrófica para Nueve Freire. Todos aparecen. Ahí aparece Miqueas La Palma como un extremo. Todo esto en el primer tiempo. Toda la jugada de San Jorge en el primer tiempo, donde, reiteramos, ahí ya está ganando 1-0 con el gol de Samuel Allende. Sí, lo que le decía, ¿no? Fue Toranzo. De lo que más inquietó. Sí, por ahí el que más peligro trató de llevar, ¿no? En esta bien, ¿eh? Nicola, bien, porque Nicola. Tenía controlada la jugada, por eso va abajo. Sí, llegó antes que el defensor, sí. no hubo duda, ¿no? De que por ahí pedían penal a la gente de Freire. No, pero no me pareció. Bien, Faría, ¿eh? Otra vez controlado por Gallardo, lo que decíamos, ¿no? Se lo buscó mucho por arriba a este gran delantero que tiene el 9 Freire. Que bueno, tampoco pudo desequilibrar frente a San Jorge. El intento allí de Garita. Y la necesidad de por ahí no poder entrar tocando, jugando, el remate de media distancia por ahí puede ser una posibilidad. Sí, al no poder poner una pelota mano a mano, de poner en desequilibrio allí dentro del área, la opción del remate. De hecho, yo siempre es como que la pido. En un momento determinado, la típica de querer entrar con pelota y todo dentro del arco, cuando no se puede, la opción de remate tiene que aparecer. Allí le indicaba, posición adelantada, yo justo estoy detrás del asistente en esa jugada en la cabina. Pero muy finita, ¿eh? No, me pareció, claro. Allí le digo, ve, en tres toques San Jorge está pisando el área. Es eso la ventaja que hoy tiene sobre el resto. La velocidad y la potencia que tiene de tres cuartos hacia adelante. Cerraba La Palma. No sé por qué no le pegó con la pierna zurda en esa, ¿no? Albertinazzi, que tuvo que enganchar, después, bueno, terminó casi acomodándose la defensa. Pero que le indicaba, Josbeck siempre allí en el vértice, en esa enviaba la pelota al tiro de esquina y ahora Nicola controlaba. Un primer tiempo que fue entretenido. Sí, sí. El partido en sí, bueno, para los simpatizantes de San Jorge fue más que entretenido, fue muy bueno, ¿no? Porque, bueno, es un partido que, reiteramos, no tuvo casi fisura, hizo 4 goles, generó muchas más. Así también se animó Batis, porque ya Nueve Freire había retrasado un poco sus líneas, se adelantaba un poco más San Jorge. Y en la última del partido, del primer tiempo, le va a quedar a Manuel Actis, que remataba también de media distancia, ¿no? El segundo tiempo, atención, ¿sí? Porque Nueve de Freire los primeros 2 minutos lo pone dentro de su terreno a San Jorge, ¿sí? Pero en la contra nomás, ya avisa en esta San Jorge, ¿sí? Ya va a avisar. Y después vendrá el gol. Y sí, con el juego, la rapidez, los jugadores que tiene San Jorge, es muy peligroso darle mucho terreno también, ¿no? Mire aquí, La Palma ya avisa, lo exige a Ritiner. Sí, esto fue a los 2 minutos. A los 6, fíjese, allí va a intentar Nueve Freire. Recupera la pelota Gallardo. Y la modificación, Allende sentido, Del Río adentro. Era una duda que tenía también en la semana. Tiene y allí va la pelota, ¿no? Tiene un lindo... La Palma para Ludueña. Qué bien que la aguanta. La aguanta bien, va La Palma, que sigue la carrera, porque tiene eso también, tiene jugadores con hambre de gol. Los 4 de arriba, y súmele a Miqueas también, tienen hambre de gol, entonces van a buscar constantemente. Muy bueno lo de Ludueña, porque aguanta, de espalda al arco, lo ve pasar a Miqueas La Palma, una muy buena pelota y qué bien que define, ¿no? También cruzando la pelota al otro palo del arquero, que más allá de la estirada, nunca pudo llegar, ¿no? El segundo para San Jorge en los pies de Matías. A ese jugador yo lo vi, no es que lo vi demasiado retrasado, demasiado retenido. Emanuel Ríos es un jugador con mucha potencia sobre el carril derecho y estaba como frenado. Lo que pasa frenado. Es que yo por lo menos lo tengo visto como más adelantado. Claro, porque jugador es más de 8, volante, más volante. Exactamente. Muy atado, que aquí como 4. Le cuesta el puesto ese de marcador de punta. El recorrido, mucho más largo, claro. No llega con tanta eficacia, ¿no? Ahí buscaba el 9 Freire, lo que decíamos, ¿no? A pelotazos. Y después San Jorge que hace bien esto. Una vez que te va ganando el partido, se tira.
unos 5 o 6 metros más atrás y te hace correr para atrás a vos de contra. Sí, también, y bueno, aparte que le gusta a San Jorge tener espacio con los jugadores rápidos que tiene. Está otra vez Miquea tratando de inquietar, el negro que mete una buena pelota, justo alcanzan a rechazar cuando atrás llegaba Ludueña. Allí buena combinación de Actis con Matías Ludueña, logra girar, le bien Ritten la pelota, la jugada rápida. Allí va a buscar la pelota Sebastián La Palma, mete un cambio de frente tremendo para que llegue Ludueña, justito. Justo, Ritten, atento el arquero, ¿eh? Sí, sí, sí. Atención. Esto para ponerse de pie, ¿no? Impresionante. Aplaudirlo. La barrera no salta, le deja todo el espacio para que La Palma la cuelgue. Fíjese. Fíjese la barrera, no se mueve, apenita si salta. No, pero ¿dónde la pone Pablo? Por más no, que no, sale, impresionante. Es inatajable. Inatajable gol. Porque va con mucha potencia también. Una dirección realmente la buscó ahí, ¿no? La tiró a ese ángulo donde la puso. Todavía no vi el gol de Nelien, pero candidato a gol de la fecha. Y es uno de los goles de la fecha, ¿no? La pegada, porque aparte estaba en una distancia que no era cerca, ¿no? Había que darle potencia y mucha precisión, como lo hizo Sebastián La Palma, el tercer gol de San Jorge. Allí está el ingreso Strumia. De Strumia, que va a ser clave también en el cuarto gol de San Jorge, ¿no? Allí va. Por eso lo que te decía, ¿no? Nadie desentonó. Los que estuvieron jugando como titular y los que ingresaron, tampoco, ¿no? Bueno, ahí viene el gitano. Ese pega en el travesaño. Ese pega en el travesaño, ¿no? Que cuando mete velocidad, te lleva a la rastra. Vos te le prendés, lo agarrás, pero él te sigue llevando. Esa fue la anterior. Allí va, fíjese. Enganche, pelota bárbara. Y Josh Biak para meter el puntazo y quedarse con el 4-0. Bien los dos, ¿no? Bien Strumia por la pelota, sí. Pero bien Josh Biak porque le marca el pase. Fíjate cómo la va a buscar. Mete esa diagonal cortita para que ahí vaya la pelota, la alcance a puntear antes que llegue el arquero Ritten. Bueno, no un festejo alocado, si se quiere, ¿no? De gitano por todo lo que pasó, claro, de Freire. Exactamente. Allí va a intentar otra vez, va Josh Biak. Y ese se le adelantó un poquito. Yo creo que allí debió tirar el pase para adentro, pero bueno, se tentó de eludir al arquero. Aparte estaban cansados ya para a esa altura, no era fácil por ahí lo que uno pensaba con lo que quería hacer, ¿no? Habían corrido mucho, tanto Josh Biak como Ludueña. Realmente había tenido una exigencia física realmente muy, muy buena. En esta Miqueas, que intentaba de lejos también, la pelota se iba sobre el travesaño, pero fíjate, ganaba 4-0 San Jorge, pero seguía buscando como si el partido esté 0-0, ¿no? Sí, sí. Nunca se quedó, nunca se tiró atrás, realmente un gran partido de San Jorge que terminó goleando 4-0 nada más y nada menos que al puntero del torneo, ¿no? Así es. A el 9 Freire, y ahora San Jorge se puso ahí segundo a un punto. A un puntito, así es. Sí, bueno, es lo que marcábamos por allí en la editorial del inicio, ¿no? El hecho de que, bueno, Centro había ganado el viernes y había metido presión a todos. Después, bueno, finalmente gana Belgrano de La Para, gana Sportivo, gana San Jorge y se vuelven a alejar más allá de achicar a 9 de Mortero y a 9 de Freire, ¿no? Pero la esperanza de Centro es que tropiece Belgrano de La Para, que no era el que tenía que ganar, y bueno, finalmente también está haciendo las cosas bien, claro, para querer clasificar. Exacto. Se ganó a un equipo tan duro como siempre, Junior. Exactamente. Tenemos notas después del partido, charlamos con Sebastián La Palma, también con Alexis Ritten, con Marcelo Gallardo y con Oscares, el defensor del 9 de Freire. Nos vemos. Bueno, charlamos ahora con el negro Sebastián La Palma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. El partido soñado, el partido que uno trabaja mucho tiempo para que salga de esta manera. Sí, bueno, la verdad que trabajamos duro para este partido, sabíamos que iba a ser difícil. Y bueno, creo que por momentos con buen juego, por momentos con mucha actitud, lo hemos sacado adelante y lo hemos ganado de buena manera y merecidamente, ¿no? Se veía eso, ¿no? Que es un equipo compacto, ¿no? Desde atrás hacia adelante, pero que se brindan todos. Veíamos hasta el último minuto que todos corren, todos, cuando hay que atacar, atacan, y cuando hay que defender, también el caso tuyo, ¿no? Por ahí tirándose a los pies en el área de ustedes. Sí, bueno, la verdad que es lo fundamental. Creo que estamos hablando de una predisposición, sabemos que necesitamos de los 11 para defender y bueno, de todos para atacar. Creo que el despliegue que hacen los volantes nuestros es muy grande y por momentos con Tau y Mar-
Mati, tenemos que hacerle los relevos o ayudarlos mucho, porque ya ellos nos ayudan mucho a atacar a nosotros. Entonces, bueno, creo que hoy por el momento hemos jugado y lo hemos encontrado los espacios, hemos manejado la pelota, hemos creado situaciones y como te decía, lo más importante de todo es que lo hemos ganado merecidamente y que nos da un paso grande para el objetivo principal, que es clasificar, ¿no? Más allá de convertir 4 goles, no le convirtieron, pero además un equipo como Noé Freire, que es el puntero, no le ha generado situaciones claras, si no fue con algún pelotazo, alguna pelota parada, no tuvo situaciones, no pudo penetrar, ¿no? Esa línea de defensa que tiene San Jorge. Sí, es como decís, Fabián, antes, es más que todo la predisposición de los 11 para defender. Creo que más allá del esfuerzo que hacen los centrales, hay un trabajo de adelante hacia atrás, que trata de que la pelota llegue lo más sucia posible abajo. Después abajo nosotros tenemos jugadores de jerarquía, defensores de jerarquía que saben cómo resolver ante esos problemas, ¿no? Pero bueno, es importante que se haya mantenido la valla en cero y importante la cantidad de goles que hicimos también, así que contento, ¿no? Lo que sí, hay que mantener este ritmo, que por ahí es algo difícil y también complicado, ¿no? Porque jugar un partido como este no es fácil todos los domingos. Es difícil, Fabián, como decís, es difícil, pero bueno, trabajaremos para mantenerlo, tenemos que prepararnos para la final que se nos viene el domingo que viene y tratar de abrochar la clasificación. Una vez ya concretado el objetivo, que es clasificar entre los 5, nos prepararemos para lo que sigue, ¿no? Y otro gol de la firma del negro Sebastián La Palma, ¿no? Te quedó justo, perfecto para tu perfil y no dudaste en que la pelota tenía que ir ahí. Bueno, la verdad que sí, la verdad que le apunté ahí, gracias a Dios se clavó. A veces sale, a veces no, pero bueno, lo importante es que todo parte por la confianza que me dan mis compañeros. Lo fue a patear mi hermano cuando se lo pedí, le dije que me lo deje. Medio como que se enojó un poquito, pero me lo dejó y bueno, gracias a Dios pude hacer el gol para terminar de abrochar el triunfo y para estar contento, ¿no? Y desde lo anímico me da un montón, así que bueno, a mí y a mis compañeros, ¿no? Físicamente, ¿cómo estás? No, bien, bien. Es lógico que estoy un poquito cansado porque ya hace 3 años que no juego y vengo jugando 4 partidos seguidos. Pero bien, cada vez mejor, cada vez más contento, disfrutando de lo que estoy haciendo. Así que bueno, aprovechándolo al máximo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Déjame dedicarle el triunfo este a toda la gente de San Jorge, que se perdió el partido de la selección para venir a alentarnos. A mi familia, a mis hijos y a mi señora, ¿no? Vamos ahora con el arquero, con Alexis Rittner. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes. No de lo mejor para ustedes, ¿no? Después de esta goleada. No, también nos vamos dolidos por el resultado. Que sea tan abultado quizá te hace doler más, pero bueno, así como en la victoria hay cosas para corregir, como le decía a tu colega, en la derrota más que nunca. Además se encontraron con un San Jorge, yo creo que ha hecho un partido perfecto, ¿no? Fue muy difícil generarle, casi no tuvieron situaciones de mano a mano. Yo creo que era los pelotazos para la cabeza de Faría y no mucho más de ustedes, y ellos tuvieron precisos. Sí, eso ahí pasó, que nosotros cometimos muchos errores, de los que venimos cometiendo también, y el San Jorge, más que todo en el segundo tiempo, terminó siendo muy efectivo. Las que tuvieron las concretaron y por eso creo que se da ese resultado. Bueno, había jugadores que ustedes conocen bien, ¿no? Como el Gitano, pero son jugadores de otra categoría, el negro Sebastián La Palma, Miquea, que si vos los dejas jugar, si te manejan el partido, son muy difíciles. Sí, yo creo que San Jorge es un gran equipo, ya comenzando de la base del arquero, los dos centrales, y de mitad cancha para adelante, tiene jugadores desequilibrantes y tiene buen recambio, lo que se ve. Pues es un partido, es un rival muy duro que ya se vio en nuestra cancha y bueno, ahora por eso está en la levantada que está. Nadie quiere perder, ¿no? Y más con este resultado. No. Seguramente, recién charlaba con Oscar, no quieren quedarse seguramente con el 1, pero van a tener que mejorar cosas, como decía. Sí, más vale, nadie quiere perder. Por más que tengamos, no sé si la clasificación ya hecha o no sé los resultados, o casi asegurada, pero sabemos que si seguimos así nos va a costar muchísimo, por eso que esta derrota no nos complique en la cabeza y lo saquemos adelante. En el primer tiempo, bueno, varias saliste lejos del arco porque tenías que estar muy atento a los pelotazos de San Jorge. Pero me quedó la sensación, casi seguro, de que la tocaste con la mano fuera del área en una jugada que fuiste con Matías Ludueña, ¿puede ser? Sí, me pega en la mano y... ¿Estabas esperando la tarjeta? Calculo que el árbitro dejó de seguir porque a Mati Ludueña le quedó para definir y la jugada siguió. Creo que por eso no la cobro, o no sé por qué no la cobro, en realidad. Muchas gracias y muy buena tu sinceridad. Bueno, gracias, nos vemos. El gran defensor que tiene San Jorge, con Marcelo Gallardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, recién charlábamos ya, ¿no? Con jugadores de,
de Freire, charlamos con el negro Sebastián, el gran partido que ha hecho San Jorge esta tarde. Sí, gracias a Dios pudimos demostrar de nuevo acá de local que tenemos un gran plantel, de que hay mucha unión en este equipo y que se ve reflejado dentro de la cancha. Yo creo que pudimos demostrar nuevamente, como lo habíamos hecho con Junior, que de local nos tenemos que hacer cada vez más fuerte. Así que bueno, contento por el triunfo y contento por el grupo que estamos teniendo. Le costó, ¿no? Como que vinieron de mayor a menor para llegar a este ritmo. Sí, arrancamos mal, fuimos mejorando muchas cosas, nos fuimos conociendo, era un plantel casi nuevo, así que sabíamos que nos iba a costar al principio, pero bueno, yo creo que lo importante es el grupo y que cada vez nos fuimos afianzando más, y adentro de la cancha cada vez nos sentimos más cómodos y vamos demostrando quizá ahora con más juego del que teníamos al principio, y bueno, podemos sacar puntos y llegar ahí arriba. Y la predisposición que tienen todos, ¿no? Porque veíamos, más allá de ustedes que tienen que defender, el 9 Freire no le generó acá situaciones de mano a mano, situaciones claras, más allá de algún centro, algún cabezazo. Pero el defensor no solo ustedes cuatro que están ahí abajo, sino los volantes, los delanteros que llegan continuamente a ayudarlos. Sí, sabemos que no nos va a sobrar nada, que tenemos que demostrar adentro de la cancha que todos queremos correr para adelante y para atrás, todos defendemos, todos atacamos, y yo creo que hoy se vio reflejado. Como te digo, al igual que el partido con Junior, yo creo que fueron los dos mejores partidos que hemos jugado acá de local. Y bueno, se ve demostrado que este equipo tiene muchas ganas, que tiene ganas de pelear ahí arriba y de ver si se puede concretar primero, clasificar al decagonal, salvando la categoría, y después ver para qué estamos y pelear ahí arriba, ¿no? Seguramente ya de la clasificación están muy cerquita. Por ahí ahora como que ya seguramente quieren el 1 también, como para clasificar con el 1 de la zona. Sí, no nos queremos relajar, sabemos que quedan dos finales, lo tomamos así, hace varios partidos que venimos tomándolo de esta forma, y sabemos que falta un pasito, nos falta un partido más que si se dan algunos resultados y nosotros ganando de local ya estaríamos clasificados, pero bueno, como te digo, tenemos que trabajar una semana dura de nuevo, tenemos un partido difícil contra Balneario, así que bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias como lo hemos hecho hoy. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a todos, y déjame mandar un saludo a mi novia, a mi papá, a mi familia, que siempre están ahí apoyándonos, apoyándome, y bueno, a toda la gente de San Jorge que por más de que hoy jugaba Argentina, muchos vinieron a alentarnos, así que estamos muy agradecidos a ellos. ¿Cómo va? Partido duro, me hicieron un gol ahí, un descuido de defensa, y segundo tiempo lo salimos a buscar un poco más y descuidamos atrás. Nos hicieron unos goles ahí que no merecíamos perder 4-0. No pudieron nunca por ahí imponer el juego, ¿no? Que quería seguramente 9 Freire, la presión de San Jorge. Yo creo que le sacó ese juego, los esperaba, y bueno, después sabemos que de contra San Jorge puede dañar y mucho. Sí, por ahí estábamos buscando más por afuera. Pero sí, como decís vos, la presión de ellos nos negó el juego nuestro. Y buscamos por arriba a Faría, pero no lo pudimos encontrar efectivamente. Yo creo que por ahí hay jugadores que conocen mucho también a ustedes, ¿no? Como ser el Gitano Lloviá, que sabían cómo juegan ustedes. Me parece que por un momento no defendían muy en línea, que los pelotazos de San Jorge los dañaban y mucho. Sí, como te dije antes, segundo tiempo lo salimos a buscar un poco más, buscar el empate y descuidamos. Ellos arriba lamentablemente nos ganaba siempre el Tau. Y picaban los extremos y ahí donde nos dañaban. Pero sí, como decimos, era el juego de ellos, era buscar al Tavo y picaban los extremos y nos ganaban ahí. Y además, bueno, con un 4-0, ¿no? Yo creo que más allá de cualquier derrota es dolorosa, ¿no? Pero más de esta magnitud. Sí, por ahí estamos medio, no sé si relajado, pero una parte sí, una parte no, por ya estar, tener un pie adentro en la clasificación, a lo mejor. Puede ser eso, que nos relajamos un poco y nos... ¿Que le juegue en contra? Sí, sí es. ¿Cómo se sale de esto? Seguir trabajando y pensando ya en el próximo partido, concentro allá, y seguir trabajando, nada más. ¿Tratar de quedarse con la clasificación o quieren quedarse con el 1? Sí, nos queremos quedar con el 1 y a nadie le gusta perder, así que queremos terminar ya lo más alto posible. Muchas gracias. No, gracias a usted. Voces de los protagonistas después del partido San Jorge 9 de Freire. Bien, allí pasábamos entonces el repaso en imágenes, protagonistas contando un poquitito lo que se vio también en cancha.
Y bueno, una sinceridad extrema a los jugadores de Freire para con vos, Fabián. Es que no, porque no Ritter le dijo que fue mano, Oscar le dijo que jugaron mal. Es que no había, que... no había mucho como para, sí, como para esquivar, sino que a veces dice no. Por... Sí, uno sabe que a veces por ahí hay técnicos, hay jugadores que no merecimos esto, merecimos lo otro. Cuando un partido clarito como este, con una victoria indudable, ¿no? De San Jorge. Que sí. Bueno, pues sí, bueno, Ritter por lo menos la mano, ¿no? De fuera del área, que sí, la habíamos visto clara nosotros también. ¿No? Lo que uno por ahí sorprende que no la haya cobrado el juez de línea, porque estaba en casi mejor ubicado que nosotros, que estábamos en la cabina. Seguro que la vio. Se dejaron llevar porque Ludueña sigue la jugada. Y ningún jugador después le recrimina, lo rodea al árbitro para marcarle algunas instancias. Pero de todas maneras, bueno, más allá de eso, San Jorge ganó bien el partido, ¿no? Vamos a meternos ya rápidamente en la victoria de Centro sobre 9 de Morteros. Esto sucedía el viernes por la noche. Los dos equipos de Morteros anticipaban, en este caso sus partidos, Tiro ante Independiente, viajando precisamente a Balnearia, y 9 recibía Centro. Vamos a ver imágenes que nos llegan, compacto de gentileza también, de la cooperativa de Morteros. Ahí está Centro con Ramírez en el arco, Escota, Bazán, Matías Nelien, Pautazo y Figueroa, Horacio Godoy, Blas Tevez, Matías Godoy, Estel Caldo y Enzo Suárez. En el banco de suplentes, para Argañarás, Robledo, Santiago Utrera, Nicola y Berardi, el equipo de Ariel Tevez y Juan Salazar. Bien, allí el ingreso de los jugadores de Centro, que recordemos que tenían la ausencia incluso de Ávila y de Isleño por cumplir sanción, ¿no? Ferreira, Guido Gaido, Néstor Montiel y Nicolás Montiel, Flores, Marcengo, Wasinger, Quiroga, Arpino, Villagra, Facundo Gaido, los 11, Bertonasco, Marcengo, Giordano, Nicolás Gaido y Lautaro Heredia en el banco de suplentes, los dirigidos por Mariano Camburzano, con la ayuda claramente de campo de Agustín Godoy. Vamos a ver el partido. Sí que ya tenemos las imágenes del viernes por la noche. Allí ya intentaba Centro en esta, salía lejos Ferreira, pero bueno, de todas maneras, bueno, ya nos va marcando el director que allí Pinanelli remataba, nadie podía poner la pierna para quedarse con alguna conversión, ¿no? A ver qué pasó allí, una cabecea. Una falta abajo, ¿no? Godoy, iba. Va Nelly. Acá en el remate, fíjate. Claro, le deja la pierna levantada. ¿Quién es Wasinger? Ahí se ganó la amarilla. No vi bien quién era, ¿no? Allí intentaba Centro otra vez. Van Elien. Y el despeje justito allí del hombre de 9. Bueno, nos están marcando desde el director que no nos ha llegado en el compacto de la expulsión de Blas Tevez ni de alguna otra jugada, ¿no? Bueno, por lo pronto hemos visto dos o tres situaciones para el rojo y negro. Aquí va de contra el celeste. Va allí intentando, creo, un buen enganche, ¿no? Remate. Ha hecho bien, ¿no? La terminó, ¿no? Bien como la había comenzado. Allí va a intentar otra vez. Tercaldo era el que remataba contra, ahí. Sí, sí. Centro que tuvo, ¿no? Tuvo su chance de ponerse en ventaja antes del gol en sí. Va a intentar allí. Bueno, el enganche. Rebote y va a presionar Godoy. Horacio allí. Horacio Godoy, sí, para señor. Convertir. Aprovechó que no se pudo terminar de acomodar el hombre de 9 para rechazar. Aprovechó una buena tapada otra vez de Ferreira, ¿no? Sí. Fíjate vos la pelota que tapa. Tapa Ferreira y allí se anticipa. No hay falta. Sí. Y está el gol de Centro poniendo el 1-0. Allí Bautazo creo. Pasó que era el cabeceo. Cerquita esa. Muy cerquita. Muy solo. Wasinger intentaba, no podía convertir, bien achicaba Ramírez allí. Sí, señor. Bien, ¿eh? Fue sobre el borde del área grande Eduardo para tapar ese remate. Otra vez va Wasinger. Bueno, en realidad Wasinger marcaba la apertura de la jugada, ¿no? Ya nos metemos en el segundo tiempo. ¿Por qué no convirtió Centro? Explíquemelo. Travesaño, pero... Y allí marca el gol el árbitro. El asistente va hacia el medio. Le recriminan los jugadores de 9.
ver qué pasó. ¿Qué pasó ahí? El árbitro se planta allá al asistente. No se paran los jugadores de 9. Se paran los jugadores de 9 y después el asistente sale disparado para el medio. No, cobró la posición fuera de juego en el comienzo de la jugada. No, pero inentendible. Inentendible lo que hizo el asistente. Viste que el árbitro la marca. Sí, sí, la posición sí. Fuera de juego en el comienzo de la jugada. Cuando había festejado todo centro, ¿no? El segundo gol. Hay otra vez 9 que va, queriendo ver si puede llegar a la igualdad. Esa tuvo cerquita, justo el cruce. Sí. Otra vez 9. Allí va Gaido. Peligro. Cuando quiero el rebote. Bien Ramírez abajo, esa pelota cruzada, que son siempre difíciles para los arqueros. La peleó y se la llevó como pudo. Montiel. Para meter un centro exquisito, fíjate sí. Vos. A la cabeza de Heredia, que convertía el empate para el 9. ¿Cómo la peleó? Fíjate vos cómo la pelea, ¿no? El Gula Montiel. Y la pelota que mete es una asistencia a la cabeza de Heredia. Ahí se va expulsado. Bazán. Sí. Cuatro fechas. Cuatro fechas, sí, señor. Sí. Cuatro fechas a Bazán, una a Blas Tevez y 7 días a Ariel Tevez, que también fue. Mire, mire, nene, qué golazo convertía Matías. Centro pasado. Mire que había quedado lejos la defensa de 9. Peina justito. ¿Quién peina? Me parece que Berardi. Bueno. Lindo remate de Matías Nelien. Arrancó el arco Matías Nelien. Para darle la victoria a Centro por 2-1. Recordemos, ¿no?, que Blas Tevez, 4 partidos de suspensión. Sí. Ya salieron las sanciones. Blas 1. A Bazán. 4 partidos. Acaban de salir las sanciones. A Blas le dieron 1 partido y 7 días a Ariel Tevez. Sí. Al técnico de Centro. No va a contar el 9 de Freire tampoco con Iván Peralta por 2 fechas. Rival directo allí de Centro también. De lo que podemos marcar de las ausencias que tendrán el próximo fin de semana, ¿no? Así es. Bueno, ahí estamos. Bien. Una gran victoria de Centro, necesaria. Sí, pero necesaria. A ver, en el compacto que yo tengo que ver aquí, fue más Centro que 9. Tuvieron chances parecidas, pero me parece que tuvo situaciones claras Centro como para quedárselo al partido definitivamente. Se quedaba con 2 hombres menos porque no se ve bien la expulsión de Bazán. De Bazán. La de Tevez. Tevez. La de Bazán, bueno, con 2 hombres menos para ir a pelear un partido y bueno, se lo terminó quedando, ¿no? Sí, con ese gol de Matías Nelly, con la posibilidad todavía difícil, ¿eh? Sí. Pero porque matemáticamente, no depende solo del centro. Matemáticamente con posibilidades. Bien. Ya vamos a ver después las tablas y cómo están a la hora de clasificar cuando restan 2 fechas. Así es. ¿Vamos a la pausa? Vamos ya volvemos a la pausa. Con todo el compacto. ¿Sabían que la cooperativa de Brickman ha comenzado un proceso de reconversión del alumbrado público en la ciudad? Sí. Por eso ha reemplazado todas las viejas luminarias de sodio de Avenida Brickman y calles Mitre y Pit Funes por tecnología LED, energía más limpia y con un alto ahorro, con una inversión de 500.000 pesos. Porque trabajamos permanentemente por una mejor calidad de vida e inclusión de todos nuestros socios. Es que evolucionamos e invertimos en nuestras comunidades. Nuestra cooperativa crece, avanza y se proyecta al futuro. La familia de Centro Social te acompaña en cada paso que das desde el comienzo de tu vida. Porque estuvimos y vamos a estar siempre, desde la cuna, caminando a tu lado. Porque estamos con vos en todos esos momentos que se recordarán por siempre. Desde el nacimiento de tu hijo, o el día que arrancó la guarde, o la sala de 3, o el primer grado, cuando también lo llevaste para que patee la pelota por primera vez en el club, cuando jugó la amistad, cuando llegó a la primera, cuando por fin tu familia pudo llegar al sueño de la casa propia, cuando hicieron ese viaje inolvidable, cuando tuviste tu primer 0 kilómetro, cuando te comprometiste con la mujer de tu vida y disfrutaste de una fiesta única. Porque todos esos pasos que das en tu vida son nuestro motor para acompañarte a vos y a cada uno de los socios que forman parte de la familia rojinegra. Desde Centro Social nos comprometemos a renovar el compromiso de acompañarte en este 2019.
vení, te esperamos. Sumate a la familia rojinegra. Volvimos luego de la pausa para meternos con los compactos, pero antes agradecer a Marcelo Cuaglia, el dirigente de Centro, que bueno, nos marca un párrafo en donde nosotros marcábamos las cuatro fechas de Bazán, y en el texto donde el árbitro marca puntapié que se da supuestamente de Bazán sobre jugador de 9, puntapié aplicado no estando la pelota en disputa entre ambos jugadores, es una suspensión de 3 a 15 partidos, en este caso al jugador, marcando entonces el detalle que nos cuenta por allí el hecho de que tenga 4 sanciones para el próximo, bueno, los próximos partidos, ya sea en la instancia que sea. No podrá Centro contar con Bazán. Y tampoco el próximo fin de semana, como lo indicábamos, por Blas Tevez. Blas Tevez tampoco, y con el técnico dentro de la cancha. Porque le dieron 7 días también, claro, a el corto Ariel Tevez. Bien, agradecemos y saludamos a Marcelo. Vamos ahora con los compactos, Fabián. Todo sí, lo que ha llegado. Vamos con los compactos que tenemos, que nos han llegado. El primero, ya estamos viendo, es el Belgrano de la Para y el Rojo Junior de Suarde. Gran triunfo de el Belgrano de la Para. Fíjate vos esa pelota, ¿no? Cómo la bajaron. Una pelota parada. Cabezazo al medio. Volati. Nadie que la puede rechazar. Sí, señor. Y Volati, fíjate vos, el flaco defensor, ¿no? Para poner el único gol. Ahí está, mire. Mira el gol de Negri. Gol. Uno por acá no puede ver cuando parte la pelota, ¿no? Pero... pero si ni el árbitro está mirando la jugada. No se lo ve muy solito a Negri, ¿no? Porque fíjate que Volati precisamente está casi... No, le marcan, para mí le marcan... no posición adelantada, para mí le marcan full. Y no hay. Pero se ve menos que la posición... Claro, no hay nada, no hay nada. Para mí le marcan una posición que el full, no hay nada. Fíjate vos cómo los... Mire, se agarra la cabeza Negri. Mire. Los defensores de Belgrano están resignados al gol. Sí. Resignado al gol, que bueno, se lo terminan anulando. Y ya vamos a ver, ¿no? Fíjate. Mira, Negri, sacame. Dice Negri. Se sacó la cinta de capitán y se va. Yo me voy con esto, no se puede seguir jugando. Dice, ¿no? Capitán, el gran capitán goleador que tiene Julio. Uno entiende a Julio, entiende enormemente esa instancia porque le está mostrando al árbitro lo que hizo, pero... salvo que haya estado pensado el cambio, está dejando sin un hombre importante en la búsqueda de un sí, y, de o un también resultado. Seguramente no va a ser cosa que se me salga mal la cadena. Sí, la otra. Por eso digo, uno quiere entender a Julio Negri esa decisión, ¿sí? Pero por allí, Giraud, está bien, hay mucho código, son hermanos de la vida con Negri para decirle, no, quédate, Julio, quédate un ratito allí, quédate, tranquilízate, pero bueno, entendiendo la salida de Negri, ¿no? Ahí estamos con ese gol, bueno, de Volati que decíamos, el Belgrano de la Para conseguía 3 puntos más que importantes sobre Junior. Ahora tenemos Sportivo y el Social de Chipión. También, gran gol de Iglesias. ¿Y quién sino Iglesias para convertir los goles en Sportivo Suardi? Ahí va el primero, abajo, contra el palo, inatajable para el grandote Tuninetti, más allá de la estirada, ¿no? Y otro que hace goles, Joel Rivadero. Este sí que se metió con pelota y todo dentro del... Sí, señor, ahí está el empate de Joel Rivadero, fíjate cómo la lleva, ¿no? Bien para Joel, pone las cosas 1-1 hasta ese momento y ahí viene la falta, penal. Lo saco. Lo toca, ¿no? Sí, señor, y el que le pega es el goleador, Iglesias, bien ejecutado. El segundo para Sportivo en los pies del goleador de Iglesias. Buen penal, y bien ejecutado. Y Tuninetti también, que tendrá que purgar sanción, ha llegado a la quinta amarilla. Así que Sportivo también, un triunfo importante sobre un Chipión que ya está fuera de la pelea, ¿no? De la clasificación. Sí. 2-1 fue la victoria de Sportivo sobre el Social de Chipión. 200 partidos. ¿Para Mana? Para el goleador, sí, señor. Para Lisandro Mana. No, 200 goles. Digo, 200 goles para Lisandro Mana, el goleador, por supuesto, del equipo del culto de la Francia. Pero el resultado se lo va a llevar de voto, ¿eh? Ahí está, el primero. Todo el tiempo tuvo. Barbero. Sí, fíjese. Como todo el tiempo. Picar.
y define. El primero de voto para Barbero. Aquí anda la Cultu dentro del área. Sucia la jugada esa, ¿eh? La pelota que termina. A ver si rebota en la mano, están indicando. Rebotando. Parece, ¿no? Pareciera que la pelota da en la mano, ¿eh? Ahí lo llevan a pase un ratito el árbitro. Gabatorta es el 7. Gabatorta, sí señor, que va a convertir uno de los goles. El Camorrero, le digo yo. ¿A Camorrero le dijiste? Sí. Ahí está, otra vez de voto en ataque. Qué buena definición, ¿eh? Muy buena definición de Cena. Contra muy rápido. Aparte justo, el toque justo, sí. Cuando el arquero salió hacia adelante para achicar, se la tocó abajo. Le decía que era Cena el que convertía el segundo para Devoto. Eso ahí expulsado. Lo tiene Arrieta y Dulce. Se van a ir expulsados, sí señor. En el equipo de Devoto, sí. Que va a terminar jugando con 9. Ahí está la otra, ¿no? Ahí está la otra, decíamos, Arrieta y Dulce. Fue adentro, le dicen, van allí. Sí, señor, ahí fue, consultó con el juez de línea, la roja. Para el equipo de Devoto que termina jugando con 9. Y no le dio el penal, nada, ¿no? No, nada. La pelota dentro del área. Ay, le convierte el tercero, ¿eh? Fíjate. Otra vez. Mucho tiempo para parar la pelota, para girar. En ese caso era Bolsico, el que convertía para Devoto. Ahí está Gabatorta, que decíamos, ¿no? Sí. Buen tiro libre también, muy ¿eh? Muy buen tiro libre. Muy buen tiro libre de Gabatorta, que ahí seguía, que estaba generando. Y el goleador, que no perdona. ¿Eh? Qué definición. Fíjate vos. Qué definición. Qué zurdazo mete. Lisandro Mana, para poner las cosas 3-2, cuando tiene parecía, que cambiar, ¿no? El cartelito. Parecía que podía el equipo del Cultu, pero no tuvo tiempo. Terminó ganando Devoto 3-2 en la Francia, en un duro rival. Empezaba ganando Pozo del Moya aquí. Sí, señor, con gol de Borlengo. De penal. ¿A dónde la puso? Inatajable. Al ángulo la tiró Borlengo para poner las cosas. Qué hermosa fabricada. 1-0. Y se gana la roja, aparte, ¿no? A ver, no, para mí la fabricó. Se ganó la roja y ahí va el gol también de penal de Casales. Para poner está las cosas. Está muy derecho Cultural también. 1-1, sí señor. Viene Dulce, el Cultural de Arroyito. De Marina. Ahí está, Unión de las Piur con Marina. Fíjate vos, ¿no? La carambola de ese. ¿Cómo será de Marina? Fíjate vos, ¿no? La carambola de ese gol. Bueno, pero se lo dan a Vieto. El primero para el verde, para el equipo de Marina. ¿Se viene el segundo? Sí, señor. El segundo fue de Cena, que va a ser 2. Recordemos que fue goleada también 4-0, sí, ¿no? Sí, de sí. Marina sobre el equipo de las Piur. Cena convertía el segundo, tratando de generar juego, pero... Hemos estado en cancha de Unión de las Piur, con centro, con terminaron, San Jorge. Fíjese, ¿no? Mira allí, qué mal que está Unión, ¿eh? Qué mal que está Unión. Ahí está el segundo de Cena. Fíjate vos todo lo que hicieron. Uy, ¿no? Le dio de lleno en la cara. Hicieron todo para que Marina convierta el tercero. Claro. Tranquila, quisieron salir jugando, la volvieron para atrás, el arquero que le pega. El 1-0 ya se hicieron en contra. Realmente hicieron todo para que Marina convierta el tercero. Sí, es para enojarse con todo. Tiene razón el defensor. Para realmente enojarse con todos. Recordemos que fue 4-0 la victoria de Marina sobre las Piur. Y aquí se va a venir el cuarto. ¿Mano? Sí, ¿no? Parece que le mano, pega. Parecía que pegara en la mano. Pega en la mano, ¿no? Qué manera de ver errores, pero... Groseros, ¿no? Claro. De jugadores de primera división. Para un equipo que está muy mal, que no logra levantar cabeza. Y bueno, incluso aquí haciendo un penal sobre el cierre del partido. Para el cuarto de Marina, recordemos, Vieto 2 de Cena y Farías los goles para Marina sobre Unión de las Piur. Bien, vamos a ver placas, tablas, posiciones, teniendo en cuenta de todo lo que se viene. Todo lo que se viene, ¿no? Recuerden dos fechas. Que son dos fechas. En donde el próximo fin de semana puede haber clasificados. Donde hay un par de equipos ya clasificados. Sí, sí. Pero hay otros que todavía están
jugándose la clasificación. Van a haber unas fechas realmente muy, pero muy competitivas, donde puede pasar cualquier cosa. Estamos viendo los resultados de Sportivo Suardi, que le ganó 2-1 a Chipión. El 9 Morteros perdió con Centro 2-1. El Belgrano de La Para le ganó 1-0 a Junior. Está apurado el director. Sí. Independiente 2-0 a Tiro. Y San Jorge 4-0 al 9 Freire. En el grupo B, Antártida cayó con el más fuerte 2-1. Empataron 0-0 el Bernardino Rivadavia de Río Primero y el Arañado. Huracán y el Belgrano, el Sportivo Belgrano de San Francisco también igualaron 0-0. El Cultural de la Francia cayó como local ante su Sportivo de Oto 3-2. Y la victoria de Porteña, de poco le sirve, pero para el ánimo realmente viene bien. El equipo allí tratando de mejorar. Recordemos que Víctor Cejas será una de las fichas refuerzo. Sí, para jugar por el no descender de Porteña Asociación. Está, ¿no? Que le ganó 2-1 para Porteña. A Unión de Alicia, allí está. Bien, vamos a la B del grupo, en la primera B del grupo A, donde Crecer le ganó 3-1 a Granadero de las Varas, Sacanta 4-1 al 24 de septiembre, el Cultural de Arroyito, como veíamos, empató 1-1 con Fundación Pozo del Molle, Filo Dramático 2-2 con Mitre y Unión de las Piur cayó 4-0 con Marina. Bien, en el grupo B de la B, el Ateneo cayó como local ante el equipo hispano de Marul 3-1 el triunfo de Sportivo Balneario sobre el Capo de la Tordilla. Mire usted, qué triunfo Sportivo Balneario ante el rival que jugó, por eso digo, ¿no? El Cultural de La Para le ganó a Paquito 1-0, el 8 de diciembre le ganó 5-1 a Sarmiento y Belgrano de Río Primero le ganó al Atlético Santa Rosa 1-0. Bien, vamos a la tabla de posiciones. Sí, teniendo en cuenta lo que será las próximas dos. Exactamente. Sí, por eso el director, como venimos hablando, de las próximas dos fechas, marca allí las dos, ¿no? 9 Freire, 28 puntos. San Jorge y Sportivo, 27 puntos para cada uno. Sí. 26 para 9 Morteros y 26 para el Belgrano de La Para. Hasta ahí los clasificados. Sí. Con posibilidades todavía de clasificar Centro. Sí. Y muy, pero con posibilidades matemáticas, el Independiente, porque recordemos que restan 6 puntos, pero no sé si después hay que ver los resultados. Debe perder uno de La Para los dos partidos. Pero bueno, si el que tiene serias chances todavía es Centro, sí, con 23 puntos de entrar entre los 5. Y todavía pueden quedar fuera, sí, Belgrano de La Para, 9. Y bueno, de hecho, sí, porque si Belgrano póngale que gane, puede quedar fuera San Jorge todavía, mucho más difícil, ¿no? Y Sportivo, pero el resultado del fin de semana los va a clasificar o no, o los va a dejar expectante a la última. Exactamente. ¿Sí? Yo creo que vamos a ir hasta la última fecha para ver quién es el que queda fuera de los 5. Por lo menos allí, 5, ¿no? A ver, vamos a decirlo así, si Centro pierde el domingo, ya está. No, sabremos quiénes serán los clasificados. Salvo que pierda Belgrano de La Para y a la última fecha tener una chance, pero bueno, la próxima, ¿sí? El 9 de Freire recibe a Centro, el Social de Chipión recibe al 9 de Morteros, Junior recibe a Sportivo en el Clásico, Tiro al Belgrano de La Para, allí puede llegar a dar una gran mano Tiro a Centro y Centro deberá hacer los deberes en Freire, ¿no? Y San Jorge ante Independiente. Y todo lo que le pueda hacer Junior, sabiendo que ya no tiene chances a Sportivo, ¿no? Sí, en este sí, sí. Clásico. Como local el rojo, ¿eh? Exactamente. Repasamos rápido la última, ¿sí? Porque Independiente va a recibir al 9 de Freire. El Belgrano de La Para recibirá a San Jorge, con lo que puede significar ese partido si todavía no se define nada en esta penúltima. Sportivo Tiro, 9 de Morteros Juniors y Centro recibiendo el Social de Chipión. Bien, ahí estaba entonces con la tabla de posiciones y próxima fecha. Vamos al grupo B de la A, donde Huracán es líder con 33 puntos. 30 para Sportivo Belgrano de San Francisco, 26 Devoto, 24 el más fuerte y el Arañado. ¿Está ahí los clasificados? Sí, de hecho Devoto, Belgrano y Huracán están clasificados. Ya casi clasificados, ya sí. Están, ¿no? 21 puntos para el Cultural de la Francia con posibilidades. Sí, Rivadavia sí. Tiene 18, 16 Unión de Alicia, 14 Antártida y 10 Porteña, ya esos últimos equipos sin ninguna chance. No, van a pelear la próxima rueda por no descender. Después te dirán que van por la búsqueda del ser el uno y meterse de nuevo en la pelea por el campeonato, pero la primera impresión es no descender ni quedar en zona de promoción, ¿no? La próxima, Unión recibe al Arañado,
Antártida al Bernardino Rivadavia y Río Primero, Huracán al más fuerte, en ese clásico enorme que tendrá la ciudad, de Las Varillas, Devoto Sportivo Grano San Francisco, otra especie de clásico, ni tanto, porque creo que Devoto hace más clásico con Marina y con la Francia, pero bueno, póngale allí por la cercanía, y Porteña ante Cultural de la Francia. Así es, estábamos entonces con, vamos al grupo B, de la, el grupo A de la primera B, sí, donde el Cultural de Arroyito, 36, 30 para Marina, 29 para Sacanta, 27 para Mitre, 26 para Crecer. Bien. 22 el Filo, 18 el 24 de septiembre, 17 Granaderos, 12 Fundación Pozo El Molle y 5 puntos para Unión de las Peor. Bien, me gusta la idea de que el Proyecto Crecer puede estar en la pelea del ascenso, vamos a ver qué pasa, ¿no? Siempre lo digo por cercanía, porque tiene una cancha mejorada, porque es un estadio cercano, por así decirlo, ¿sí? Y acomodando por allí los números, ¿no? La próxima Marina recibe a Granaderos, el 24 de septiembre de Arroyito a Crecer, Fundación Pozo del Moya Sacanta, Mitre al Cultural de Arroyito y Unión de las Pior a Filo Dramático de Alicia. Bien, y el grupo B de la primera B lo tiene La Tordilla. Qué campaña de La Tordilla, ¿eh? Por eso le decía, y perdió con 30... el Deportivo Balnearia. Sí, señor. Hablando por allí de relajarse un poco, ¿no? 39 puntos para La Tordilla, 38 para el Cultural de la Para, 34 para Santa Rosa, el Atlético, 29 para La Paquita, clasificado también el equipo de Pablo Escota, hasta aquí. 26 puntos para Marul, 25 el 8 de diciembre, 23 el Trébol, 21 el Atlético Manuel Belgrano, 15 para el Deportivo Balnearia, lo mismo que el Ateneo Juvenil Acción, y cierra con 4 puntos Sarmiento de Temple. Bien, para el Cultural de la Paquita clasifique ya en la penúltima, con empatar y que no gane Guido Hispano el 8 de diciembre, quedará tranquilo en la clasificación. De ganar, ya estará clasificando. Sarmiento ante el Belgrano de Río Primero, La Paquita ante el 8 de diciembre, sí, precisamente allí, es un partidón, ¿no? Porque el 8 de diciembre tiene 25, La Paquita 29, pero por el 26 que tiene el Guido Hispano, seguramente también estará en la expectativa de lo que suceda con ese partido. El Capo de La Tordilla ante La Para, el Cultural, el Guido Hispano de Maduro ante Deportivo Balnearia y el Trébol ante el Ateneo Juvenil, dejando allí marcado el grupo B de la B. Bien, ahí estamos también con todas las tablas, sí, posiciones y próximas fechas que van a ser también muy, pero muy apasionantes del fútbol de la Liga Regional. Bien, ¿gol de la fecha? Vamos con el gol de la fecha, ¿lo tiene usted? Y para mí es el de La Palma. Yo también me quedo con el de La Palma. Si bien le digo, me gustó mucho el de Nelien, incluso por el tono emotivo cerrando el partido, y me gustó mucho el de Mana, el zurdazo de Mana es estupendo también colgándolo en un ángulo, pero me voy a quedar con el de La Palma. Bien, antes de ya ir sobre el final, le digo que cuarto de final de la Copa, sí, bueno, van a estar jugando Brasil y Paraguay el jueves 27, esto va a ser en Porto Alegre. Ahí tenemos Brasil. Acá no más cerquita. Sí, señor, Paraguay. Venezuela-Argentina el viernes en Río de Janeiro a las 4 de la tarde, el viernes. Madre, sí, señor. Colombia-Chile el viernes también en San Pablo y el sábado Uruguay-Perú en Salvador. Bien. Ahí tenemos entonces la parte de cuartos de final, sí, de la Copa América. Bien. De ganar Argentina y el ganar rival será Brasil, o Brasil o Paraguay. Exactamente. Sería el rival en semis. Bien. ¿Cómo me gustaría agarrarlos en semis? Sí, señor. Mientras no sea Venezuela y Paraguay lo que juegan en semis. No, no. ¿Cómo me gustaría agarrarlos en semis? Sí, sí. Sí. Estaría lindo. Estaría lindo. Un clásico allí en Copa América con los amigos de Brasil. Sí, señor. Bien, así que entonces, el gol del negro Sebastián La Palma de tiro libre, el gol de la fecha. Sí, sí, sí. Bien, un muy lindo gol de Sebastián La Palma. Nos vamos, Javier. Nos vamos. Nos reencontramos mañana miércoles con todo el polideportivo. Bueno, con un repaso que hacíamos hace un rato en el programa de El Noticiero. Hay mucho, mucho, mucho para mañana en el poli de un montón de disciplinas de deportistas de nuestra ciudad. Bien. Nos vamos. Nos vamos. Que terminen de lo mejor la noche del martes. Chao. Buenas noches. Hasta mañana.